las 10:15 horas, el día 22 de febrero de 2017, damos inicio a la Comisión de Igualdad de Género, la sesión número 6. Procederé a leer el orden del día. Punto primero, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, bienvenida a los asistentes. Punto número 4, propuestas por parte del Instituto de la Mujer para otorgar el reconocimiento a la mujer destacada 2017 en el marco de las actividades por el Día de la Mujer. Punto número 5, años. Punto número 6, clausura. ¿Estás en todo el orden del día? Bueno, procederé a la nueva lista. Ciudadana María Cristina Alcalá González. Presente. Ciudadana María Jesús Gómez Carrillo. Presente. Ciudadana Gustavriana Reynoso Valero. Presente. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Presente. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Tenemos 5 de 7. Por parte del Instituto de la Mujer, bueno, más bien por parte del Consejo, que tuvimos la tercera reunión el viernes 17 y aquí están algunas personas que estuvieron presentes. Entonces, yo aquí les tengo nada más la lista de las propuestas. Para Educación e Investigación estuvo Chester Macías, Alicia Lacardía, Norma Angélica Romero, María Rocío Carranza, que fue la persona que mayor votos tuvo. Ahorita les paso los currículums. Es María Rocío Carranza. En trabajo comunitario, Ana Rosa Cévez, Ana Fernanda, Susana Aguilera, Norma Vic, Milano Torres, y quedó como en trabajo comunitario como la maestra Luz del Carmen Martín. Ahorita les paso. Sí, la de. La de María del Rocío Carranza Alcanta, nació el 5 de noviembre de 1975, casada, mexicana, en lo femenino. Estudios: Instituto de Educación Superiores Públicas, Universidad de Guadalajara y Centro Universitario de los Andes, Departamento de Ciencias Sociales y de la Cultura, profesor de tiempo completo, docente. Titular, experiencia laboral, profesor de tiempo completo, investigación a través de proyectos relacionados con el área de educación y las tecnologías, presentación de ponencias, conferencias, publicación de memorias en extenso, publicación de capítulos de libros, publicación de libros, docencia tutorial en el área de derecho, dirección de tesis, participación en difusión y vinculación. Eso fue nada más en el 2008, o sea, trae. Pues es un currículum muy, muy amplio de lo que ha realizado año con año, pues es un paralelo. Está en el área de producción científica también, reportes técnicos, participación en congresos, formación de recursos humanos también, en parte. Creo que también es conferencia. Sí, conferencia. Bueno, es parte de. Es parte del grupo de los investigadores de las distinciones que ella ha tenido, el reconocimiento como asesor del PIN México, estímulos al desempeño docente 2015-2016, estímulos al desempeño como reconocimiento como asesor del PIN México, estímulos al desempeño docente promoción 2014-2015. Reconocimiento como asesor del Delfín México, reconocimiento como asesor en el Delfín, estímulos al desempeño docente promoción 2013-2014, reconocimiento a perfil deseable PROMED, reconocimiento como asesor del Delfín, reconocimiento como evaluador de proyecto de investigación, estímulos al desempeño docente promoción 2012-2013, reconocimiento a perfil deseable PROMED.
parte tú ya tienes, ¿verdad? Yo tengo, pero nada más para aclarar, el fin de estudio de hecho que empieza a negociar cada año por año, sí, pues se reúne a todos los maestros, chicos, medios eléctricos, sí, maestros, asesores de ellos, para presentar nuevos proyectos e innovadores. Sí. Ella quedó en la categoría de educación e investigación. Perfecto. Había dos rubros, trabajo comunitario y asociación civil, que se unificaron porque en realidad pues era el mismo trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí quedó la maestra Luz del Carmen Martín. Yo creo que ellos muchísimas gracias. ¿O lo vamos a definir? No, ya lo definió. El consejo lo definió, nada más. Estamos aquí para ratificar. ¿Quién está en el consejo aparte de Libertad? Pues personalidades que invitó a la nuestra Gloria. Somos 15. El presidente, el secretario, Alejandro, la regidora, ¿quién más está? Gustavo, Alejandra, Alejandra y yo. Y ya personas de la sociedad civil, mujeres. Mujeres, hay un maestro que no vino a esta sesión. Está, invitaron a profesor Mario. Armando, sí, pero él es parte de nosotros, pero de la sociedad. Hay como si sí, se está mucho maestro ya que se conformó. No, ese fue el principio de en la aprobación del consejo tan a sus amigas. Sí, son las personas que juntó. Aparte de sus amigas está Julián Niveles. El maestro que dices tú es del voluntario. Son las mamás de las amiguillas, tienen su grupo.
aparte de las pone a trabajar, ellas con eso también apoyan para que los niños sigan estudiando. Son interés, intereses, cosas para Navidad, ella se va, les trae el material, consigue los patrocinios, se sienta con las mamás en las tardes a recordarse, bueno, mil cosas. ¿Vale la pena? Nada más eso sí es importante. Sí, no está completo. Eso vale la pena, ¿no? Sí, es una. Es la voz comunitaria. No sé, hay muchos ojos, sigue siendo. No sé si vale la pena complementar. Sí, pero aparte, misioneros. Son psicólogos. Bueno, yo no tengo la cantidad de votos. No te la traes. Bueno, el tercero es arte y cultura. En arte y cultura estaba Mario Franco y estaba esta Narcisa Medina. Es Enedina, perdón, no es Narcisa, es Enedina. ¿Arte y cultura no? Ah, perdón, no. Narcisa Medina está ahí. Sí, ese es otro, el otro de deportes. ¿Narcisa Medina? Sí. Bailarina profesional. Ella es bailarina de un grupo folclórico de niños. ¿Y ella quedó? En arte y cultura sí está Narcisa Medina. Aproximadamente trabajó en este grupo. Nancy. Gustavo. Del grupo Tecate. Esa es cosa que estaba propuesta. Yo soy una de las empresas encargadas de tiempo secreto y de su bolsa pone dinero para complementar con tres viajes, además de. En el siguiente, la siguiente categoría es salud. Estaba Leticia Gómez, la señora de la Cruz Roja, y estaba María Asunción. María Asunción es una enfermera, ella no recibe sueldo. Esta es. Bueno, está jubilada. Ya, pero sigue su labor. Sin un sueldo. Ella es Leti, la que todos conocemos de la Cruz Roja. Ella sí percibe un sueldo, la otra señora no. Ella hace labor social con la enfermera. La luz es un niño de la noticia. Ahí está, ella siempre apoyando. Y el lugar es donde el bosquito, San Juan, para creer. Y el lugar es donde
No,
caso diferentes solamente categorías, solamente una persona. Sí. Una persona. Y en el caso de Orbe, pues es más joven, tiene unos 16 años, yo creo, trabajando en lo que es las fiestas del pueblo. Aquí el plus de Orbe es que siempre ha sido ella quien cubre los gastos de lo que hace. Y son trabajos muy costosos y muy bien elaborados, carros alegóricos y los adornos del templo. Tiene como unos 14 años haciendo el adorno del templo. Claro, junto con el equipo, claro, ¿no? Pero ella es la que lleva la batuta y quien hace la inversión sin costo alguno. Entonces, también es muy valorada. Claro, es muy valorada. Y es uno de los plus de la fiesta, sí, el trabajo que hace. Y como decía la compañera Berta, en base a criterios, por edad y trayectoria, su labor es muy reconocida, muy valorada. Mi voto fue por Estela González también, por la edad, porque tiene más años en servicio, igual de valuable, ¿verdad? ¿Puedo tomar? Claro que sí. Bueno, yo voy a hacer una propuesta aquí ante la comisión. Yo sé que el consejo tiene su valor, el voto y las decisiones, pero también la comisión da la última palabra. Yo no sé qué les parezca si por esta ocasión, porque acá es una delegación tan grande, la que tenido propuestas buenas en los dos grupos, hacer que se le dé un reconocimiento a las dos, porque miren, el reconocimiento es a la mujer destacada, por ejemplo, la señora Estela, destacada en trabajo comunitario, entrega, labor, y esta otra persona, bueno, relativamente joven, también destacada en entregar su tiempo, parte de su patrimonio, y eso hace que los campeonistas tengan como un gusto especial por esas fiestas, o sea, y la verdad esas mujeres hacen camino, trayectoria, hacen historia y dejan una huella. Digo, es una propuesta, se lo pongo en consideración, hay que ver si es muy bueno o no tan bueno, pero será dos o nada más como una propuesta, se lo dejo. No me parece mala la propuesta, sin embargo, creo que lo tendría que aclarar a la hora de hacer la entrega, ¿no? ¿Sí? Para que no haya ese recelo y esa. Porque dos, con las demás delegaciones. ¿Sí? O sea, tendrían que mencionar, ¿sí? Que a cambiar todas las por la cantidad de contratos que tiene, o no sé, o sea, justificar el porqué se están entregando dos. Y bueno, yo apoyo la propuesta, son rubros totalmente diferentes, entonces me parece muy bien que se los reconozca a los dos, igual de una manera justificada, ¿sí? Y creo que lo de los habitantes es una muy buena justificación. Claro. En el caso de San José de Gracia, que están proponiendo tres, sí, aunque, bueno, en lo personal, cuando estuvimos revisando, yo le compartía en la compañera que tenía al lado, que era en la misma línea las tres. Entonces, bueno, a excepción de la que dijimos, que maneja lo de Escaramuza y Gabana, exactamente. Pero en el caso de las otras, pues son catequistas, que también es una imagen, ¿no? Y una gran labor. Sin embargo, por lo de los habitantes es una realidad. Pues el número de habitantes. No está claro, por el número de habitantes. Si lo creen prudente, sí, ya. Si va a haber problemas, pues obviamente. Es muy buena justificación. La población que ellos tienen. Mi pregunta es, tú, como abogado, la cosa se puede creer. El Consejo ya hizo una elección. El Consejo, como comisión, podemos agregar nosotros eso. Podemos agregar otra propuesta. Sí. Perfecto. Entonces, yo apoyo la propuesta. Agregar. Yo apoyo la propuesta de la compañera. ¿Tu opinión, Ana? Yo estoy de acuerdo. De acuerdo, entonces lo votamos. De acuerdo. No, nada más iba a hacer una mención. Ahorita que decía de San José de Gracia, que van con la compañía, el año pasado fue como muy notorio, ¿sí? Que a todas las catequistas se les entregó premio. Pareciera que
que era un premio que estaba preparando la parroquia y no, un órgano municipal. Entonces yo creo que también tenemos que ser cuidadosos. Desarrollo de valores, se puede gestionar como desarrollo. No, pero es que toda la religión, toda la religión. De hecho, yo estuve de recuerdas que lo mencionamos recientemente. Del 80%. El año pasado yo las se le entregó a Maciel que vieron los chavos que se y se le entregó al señor Luna, que le dieron una. Pero si yo. No sé si se le recuerdo. Que tiene su mérito, ¿no? Claro, su mérito, claro. Sin embargo, creo que no es nuestra función de Dios, o sea, de iglesia. Claro que. Claro, y muchos aportes independientes de la iglesia. Sus propuestas. Y mucha gente que no se le reconoce. Así es. Entonces, por acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género, agregamos a Olvia Ascenso con su debida aclaración. ¿Sí? Ya está montado, ahí sabemos si los acuerdos. Claro, ahí. Yo aquí para que no se me olvide. Capilla de Mil Pillas. Nada más está una persona propuesta y es Braulia Neveira. Aquí la tengo, no tiene foto, es casada, colaboradora en el Movimiento Ciudadano, en Capilla de Mil Pillas, nació el 29 de marzo del 68. En Mil Pillas, propuesta por la norma. Su nombre es completo, es Braulia Nereida Reinaga Hernández. Y les repito, nació el 29 de marzo del 68. Originaria de Capilla de Mil Pillas, casada hace 25 años con Javier Parra Márquez. Tiene tres hijos, dos varones y una mujer. Colaboradora desde 1999 en el movimiento Misioneros, en la organización de los encuentros y como encargada de diferentes áreas del movimiento. Pertenece al coro de la iglesia desde hace 14 años. Participó en el comité del Jardín de Niños Higinio de la Torre durante un tiempo. Ayuda a evangelizar o a dar charlas en algunos ranchos. Es la única propuesta que se recibe. Ahí yo considero varios puntos. Primero, no se tiene que mencionar que No, es movimiento misionero. Sí, 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 sí. Perdón, la presencia de la participación partidista. No, perdón. Yo le mando más, pero veo que sí. No, perdón, era misionero. Este fue lo que le presentaron al Instituto de la Mujer, es la única reseña. Obviamente, como era la única que teníamos, pierde por digo, gana por ¿a dónde va de Mezcala? Exacto. Entonces, la siguiente de Mezcala de los Romeros es única propuesta que se hizo, María del Socorro. María del Socorro, ¿qué es? María del Socorro Mercado Pérez, colaboradora social. Volví a Guadalajara donde conocí a Salvador Peña cuando tenía 18 años, un año más tarde se casaron, a los 7 años de casada se trajeron a vivir a un rancho que se llama Los Sauces y con la necesidad de que sus hijos estudiaran con el tiempo se fue a Mezcala. Tienen 10 hijos, 6 hombres por primera vez, abuela de 22 nietos, 10 de los nietos. A los 47 años de casada quedó viva y con el tiempo se le fueron casando sus hijos y donde entonces, desde entonces, pusieron donde entonces. Se ha dedicado a ayudar a las personas sin discriminación de nadie, dio clases en su casa de corte y confección para que las mujeres sacaran un poco de ingresos para sus familias, visita a las personas mayores enfermas, en especial a quien no tiene familia que les apoye, les hace los mandados y les lleva alimentos. Fue ministro de la Sagrada Comunión y se las llevaba a los enfermos dos veces por semana. Es jefa de sector, apoya y anima a su barrio en meses y todas sus actividades para las fiestas patronales. Doña Coco, como le decimos de cariño, tiene 10 años que pertenece al grupo de la tercera edad en el DIF de Mezcala y es muy entusiasta, le gusta cantar, hace poco asistió a un campamento en
Zihuatanejo con las personas del DIF de Patitlán. Últimamente se va a Guadalajara a cuidar a su mamá que tiene 95 años. Por este mal la reconocimos como 2017 de nuestra. ¿Su labor sí es algo? Sí, claro. Y por parte de Ojo de Agua de Latillas, también lo hacemos. Marta Estela. Marta Estela Garibay, Buen Rostro. Profesora. Al graduarse de la normal obtiene un internato en el vecino estado de Nayarit, en Sauta, municipio de Santiaguito, Ixcuintla, el 1 de enero de 1986 se le otorga la plaza. En septiembre de ese mismo año logra hacer una permuta en Tepatitlán, donde permaneció un mes de ahí, la ubica en el Ojo de Agua de Latillas, donde sigue laborando hasta la fecha. En esta comunidad ha visto crecer y formarse a muchas generaciones de alumnos, en los que destacan profesionistas, madres, padres de familia y ahora da clases a sus hijos. Ella es una persona que ha superado dificultades y enfermedades como el cáncer, que ni eso fue un obstáculo para dejar de trabajar. Actualmente tiene 31 años de servicio y continuó laborando en las escuelas 20 de noviembre y 5 de mayo en la localidad de Ojo de Agua de Latillas, y el 15 de mayo de 2015 fue reconocida por sus 30 años de servicio en la ciudad de Guadalajara. También es única propuesta. Es única propuesta. Yo creo que el Instituto de la Mujer la recibió tal cual, pues se las trajeron y no. Nada más hacerle la recomendación que la tenga una. Corrijan porque ahora la tenga reestructurada, entonces eso va a quedar como un acuerdo también. No, una recomendación, perdón. Una observación. Claro. Y sigue. Ahí está abajo. ¿Qué lees? Bueno. Sigue Pegueros. María Gracia. Nada más una. También iniciadora del grupo Caritas en Pegueros. Al igual que muchas familias, tuvo la necesidad de emigrar a los Estados Unidos con el sueño de darle a su familia una mejor vida y educación a sus hijos. Sin embargo, eso no afectó en su espíritu caritativo, pues cada que viene a México continúa trabajando para disminuir la pobreza y darles una mejor vida al que más lo necesita. Compartiendo la misión de la Iglesia Católica en su servicio a los pobres y promoviendo la caridad y la justicia social en el mundo, inició en Pegueros Caritas, gracias a la edición de María Gracia. Es así como desde hace ya 30 años varias personas han estado trabajando para combatir la desigualdad social. María Ignacia siempre ha estado en el mundo de organizar eventos, loterías, vender ropa o cualquier otra actividad con la que pueda sacar un peso para ayudar a los pobres con despensas o incluso pago total de operaciones y hospitalizaciones de quien lo necesita y no puede cubrir los gastos. Lavando sotanas, preparando comida para los sacerdotes y hasta contando las limosnas como en gracia ha vivido al servicio de los demás. Yo pienso que sí está en Pegueros porque ese es un requisito que estés aquí. Ella dice que va y viene a Estados Unidos, pero ella vive en Pegueros. Sí, vive en Pegueros porque ella a veces se encargó de Cáritas. ¿Alguna vez la conocía la señora? Bien. En San José de Gracia había tres propuestas, María de Jesús, María Guadalupe Arámbula, y se votó a favor de Ana Lorena. Sí. Las otras dos, una es maestra jubilada, catequista y ama de casa, y la otra catequista y promotora social, y se eligió a una promotora y instructora del grupo de escaramuzas y promotora de la banda sinfónica con San José de Gracia. Llama el deporte y siguieron todos los eventos relacionados con la charlería. Promotora de la banda sinfónica juvenil San José desde hace 10 años, apoya realizando eventos, si no conoces. Sí, ella se la conoce. Finalmente, de Comatlán de Guerrero es una única propuesta y es Carolina Lomelo. Imparte clases de guitarra y educación básica a niños y adultos. Razones. La antes suscrita dedica gran parte de su tiempo libre a impartir clases de guitarra a los adultos y niños de esta localidad y sus rancherías.
Es importante mencionar que por esto no recibe ningún sueldo, lo hace única y exclusivamente por el desarrollo social, cultural, artístico de su localidad. Además, ha formado ahora un coro eclesiástico formado por sus alumnos, también forma parte del coro eclesiástico oficial de nuestra parroquia desde hace más de 10 años, al mismo tiempo que conforma parte de la liturgia eucarística de esta iglesia. Carolina ha dedicado también parte de su tiempo a impartir clases de educación básica a adultos y personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar, esto con la esperanza de reducir el analfabetismo en Tecomatlán y las rancherías. En apoyo a la cultura, fue la impulsora de que se llevara a cabo por primera vez el certamen Señorita Tecomatlán de Guerrero, consiguiendo con esto que más personas ajenas a la localidad conocieran sobre la historia y tradición de nuestra delegación por medio de estos eventos. Es Carolina Lomeli. Bien. Sí, digo, yo voy a, bueno, sí. Yo personalmente he tratado a Carolina y creo que es una mujer digna que se le otorgue ese reconocimiento, porque ya ahí, pues a lo mejor le ha dado mucho énfasis al tema de su coro, se hace, pero en realidad es una agente social importante ahí en Comatlán. Es una chica que es, vaya ejemplo para muchas chicas ahí de Comatlán, y es una mujer que merece a todas luces ser reconocida, no por coro, sino porque tiene múltiples actividades en una parte. Sí, por ejemplo, ahí habla de la guitarra, vamos. Una guitarra que saca beneficios a los jovencitos, a los adultos, y los entretiene. Y cuando vas a Tecomatlán y hablas de cualquier momento de la historia de Tecomatlán, Carolina está presente. Ella fue parte de esa historia de Tecomatlán. ¿Qué por qué se organizó esto? ¿Qué por qué si te necesite el delegado o si me cura? Yo también, Carolina. ¿Qué edad tiene ella? 34 años. Ah, perdóname. Sí, qué bien. Bien, entonces, este es el punto que yo les tenía. No sé si ustedes tengan algo más que agregar, aparte de la de lo que agregamos por población de Borgia. Ascensio, ¿algún otro comentario? ¿Algún otro punto válido? El 8 de marzo se hace. Es el 8 de marzo. El 8 de marzo ya nos pasará el Instituto de la Mujer. Su plan de actividades para ese día. Bueno, vamos a ver. ¿Las mujeres de delegaciones a reconocer, van a reconocerse en su delegación? No, así se reconocen. El año pasado se les invitó, fue algo muy bonito, muy emotivo. Se vienen todas. Aquí vienen como invitadas, algunas no sabían a qué venían. Algunas no sabían, otras sí. Porque venían del Salón de Belleza. Entonces yo digo que sí, era que sí sabía. Pero hubo gente que estaba ahí nada más para un evento de la mujer, se le reconoce como muy emotivo. Entonces no, es todo el grupo. El año pasado se hizo en la Casa de la Cultura, entre los planes que trae Gloria, más o menos nos dijo lo que trae, todo está confirmando. Es ya en la próxima sesión vendría ella, nos pondría a consideración su programa, no a consideración, no, sino a presentarlo, porque, por ejemplo, trae un evento con la banda sinfónica de Federales de Caminos, que trabaja allá muy cercana, y me recomendaba el presidente que la escuchó, hermosa. Trae otro, creo que, es un mariachi, una banda, no sé, es un mariachi. Y luego viene una política expositora. No, claro, y confirmar la asistencia. Exactamente, para que si no se hacen personas, porque el grupo de la Casa de la Cultura, donde no sé si va a ser ahí. Tentativamente sí, así lo será. Nada más. Muchísimas gracias por tu aportación. ¿Alguien más? ¿Alguna otra aportación? Bien. Muchísimas gracias. Siendo las 10:58 damos por clausurada esta sesión. Muchas gracias.